cabecita nos tiene unidos. Mi nombre es Milton César Barona, nacido en la vereda Agua Blanca, del municipio de Santander de Quilichao. Mi familia es pues totalmente cafetera, no han habido cambios pues desde que papá me tuvo, tuvimos nuestra familia aquí. Es una finca familiar, es herencia precisamente de mi papá. Todo lo que yo llevo de mi vida, de mi andar ha sido con el café. Yo no he podido cambiar de cultivo, así estén malos los precios. No he podido cambiar, yo siempre he estado en las épocas malas y en las épocas buenas en el cultivo. Proceso, la fermentación, el secado, todas las cosas que sí siempre como uno siente impacto. O sea, hay un lote de prueba, un lote de testigo, algo que uno realmente pueda sacar una experiencia de ahí. Y en este caso, sí está gracias a la alcaldesa Lucía Amparo y a su administración, sí hemos visto que eso sí impacta en la finca, porque eso, vienen nuevos conocimientos, a pesar que uno ya los tiene en el café con el recorrido, pero pues hay más conocimientos que se aprenden en la práctica. Lo nuevo es las nuevas técnicas, la forma de vender café de otra forma, no la misma forma de secar, secarlo, de lavarlo, secarlo y corra para el pueblo con él, no, pues ya se diferencia como un proceso donde podemos darle un valor agregado, un microlote donde es como tan apetecido, no quiere decir que sea la gran cantidad de costales o empaques que uno quiera sacar para el mercado, sino 4 o 5 empaques seleccionados, muy buenos, que le dan ese valor agregado al cafecito. Es como esa la gran diferencia que hay con el programa en el que estamos, que vamos a tener dentro de un año o dentro de 6 meses, o ahorita en la mitaca vamos a poder hacer un microlote donde podemos diferenciar de precios o diferenciarlo del resto del café de la finca. Esa es la gran diferencia de estas capacitaciones y de este programa que tenemos de la alcaldía. No, el proyecto aporta completamente a la paz y a la conciliación y a que la gente, después de que esté ocupadita en cosas legales, en cosas que le rentan, que no se van a enriquecer, pero igual les va a motivar para sembrar un poquito más de café, para terminar su día tranquilo, así sea cansado, lo que sea, pero vos terminás tranquilo, vos no terminás mirando que vas a ir a hacerle una maldad a un vecino, ni nada de eso, sino que terminás satisfecho de lo que hiciste en la semana, en el mes o en el año. Eso es un aporte esencial para la paz y para la agricultura y para la caficultura aquí en el norte de Santander de Quilichao.